Buenos días, soy Joshua Menarrubio, alumno de Tajamar, en el curso Administración de Sistemas Multicloud. Y hoy os voy a enseñar a crear un entorno escalable y de alta disponibilidad para nuestra cafetería. Vamos a proceder a ello. Lo primero que tendremos que hacer será crear una NAT Gateway. Pondremos como nombre laboratorio-NAT. Importante que sea nuestra public subnet. Y le daremos a locate Elastic IP para que nos asigne una IP. Y ya le podremos dar a crear Netway. Lo que haremos ahora será irnos a nuestra tabla de rutas. Después de esto vamos a coger nuestra opción Private Root Table 2. Y le daremos a Editar Rutas. Luego de ello vamos a crear una ruta nueva. Y pondremos como la IP, en este caso en modo NAT. Importante que sea la parte del laboratorio.NAT. Y le daremos a guardar. Vale, a partir de aquí ya nos tendremos que ir a nuestras instancias. Y le daremos a lanzar instancia para crear una nueva. En nuestro caso tendrá que ser un bastión. Le pondremos como nombre bastión host. Dejaremos esta parte por defecto. Esta parte por defecto está bien. En la parte de llave vamos a poner la que viene por defecto, both key. Seguimos para abajo y en network settings le vamos a dar a editar. Luego de ello aquí vamos a coger el VPC laboratorio con la public subnet 1, hay que fijarse bien, public subnet 1, esto tiene que estar habilitado y aquí en security group name le vamos a poner un nombre que nosotros queramos, en mi caso le vamos a poner un bastión host. De descripción le vamos a poner que solo se habilite tráfico SSH. En la tipo de seguridad vamos a poner tipo SSH como tal y nuestra IP. Y en source type vamos a poner nuestra propia IP para que nos aparezca aquí. Y dejaremos todas las partes por defecto y le daremos a lanzar instancia. Vale, se ha creado correctamente. Ya está pendiente de creación. Vamos a proceder a crear el launch template. Le ponemos un nombre descriptivo. En nuestro caso, le vamos a poner un lab. Launch template. Importante asignar esta casilla de autoescalado. Vamos hacia abajo, le damos a my y ponemos el café web server image. El tipo de instancia le vamos a poner el que tenemos anteriormente igual t2.micro. En key par login tenemos que crear una nueva key. En este caso, como vamos a acceder por PuTTY, usamos el PPK. Le ponemos un nombre descriptivo como new
y la creamos y se nos quedará aquí para posteriormente. Seguimos hacia abajo hasta darle a Security Group y le daremos a importante, el que tiene como nombre café.sg, importante. Asignar el que pone café.sg. Seguimos hacia abajo, agregamos tags. En este caso vamos a poner como nombre name. Value webserver. Y lo demás lo dejamos tal cual. En Advanced Details seguimos hacia abajo. Ponemos como café role, importante. Y lo demás lo dejamos por defecto. Ya le daríamos a crear Launch Template. Aquí veremos que se ha creado correctamente. Procedemos a crear ya el autoescalado. Estar aquí. Y creamos un autoescalado. En este caso, le ponemos un nombre descriptivo llamado lab-asg. En el launch template vamos a asignar el template que hemos creado anteriormente en el anterior paso. Aquí. Vamos hacia abajo, le damos a Nest, vamos a Network, importante coger el laboratorio VPC. Seguimos y en Habilet y en zonas habilitables ponemos importante solo las subnets privadas. Private Subnet 1 y Private Subnet 2. Vale, le damos a Next. Seguimos aquí buscando. Additional Settings, le damos a Next. Dejamos todo por defecto. Importante, en Desired Capacity le vamos a poner un rango de 2. En mínimo Desired Capacity le vamos a poner mínimo de 2 y un máximo de 6, que van a ser las instancias que se crearán a partir de cuando se vaya aumentando el tráfico hacia nuestra página web. Vale, le pondremos en modo target tracking, importante. Y le pondremos como un target value de 25 y de 60 segundos. Y le daremos todo next, todo por defecto next, next. Y le daremos a crear. En esta parte que ya se ha creado, no hace falta esperar a que el status esté en verde, que esté operativo. Podemos seguir con la tarea. Ahora nos iremos a Load Balancing, a Load Balancers, y le daremos a crear Load Balancer. En este caso, importante, como es una aplicación web, tiene que ser una aplicación Load Balancer. Le daremos a crear. Le pondremos un nombre descriptivo. En mi caso, Lab LG. Todo por defecto. Network Mapping, importante, lo mismo, Lab PC, VPC. Ponemos las, de estas cuatro opciones, ponemos las dos primeras, pero importante, asignando la Public Subnet 1 y Public Subnet 2, importante. Seguimos hasta Security Group, borramos la que nos viene por defecto y tenemos que crear una nueva. En mi caso le vamos a poner un LB-SG y que sea habilitar tráfico HTTP. Importante la VPC aquí también. Seguimos, agregamos regla y le pondremos como regla HTTP desde cualquier lado
Le daremos a crear. Ya creado, volvemos a la anterior parte. Y tendremos que asignar el Security Group que hemos creado ahora mismo. Le damos a refrescar. Y como vemos, aparece aquí ya. Le agregamos el que hemos creado ahora mismo. Seguimos hacia abajo. Hasta Create Target Group. Le daremos a crear. Le pondremos un nombre descriptivo llamado Lab Target Group, TG. Y dejamos todo por defecto y le damos a Next. Se ha creado. Como vemos, ya se nos ha creado el Target Group, Lab TG. Procedemos a seguir. Y hacia abajo del todo ya le damos a crear Load Balancer. En este paso vamos a tener que esperar a que el Load Balancer se cree correctamente, que va a tardar sobre unos de 2 a 5 minutos, así que pacientemente vamos a esperar a que se cree para poder seguir con los pasos. Ya vemos que está el status como activo. Ahora lo que tendremos que hacer será agregarlo a nuestro autoescalado. Nos iremos a Auto Scaling Groups. Vemos que está el Lab SG que hemos creado anteriormente. Vamos hacia abajo hasta que nos salga la parte del Load Balancing y ahí es donde vamos a agregar el balanceador de carga que hemos creado ahora mismo. Será en modo aplicación y aquí aparecerá Lab TG HTTP. Y le daremos a actualizar. Ya tendremos todo montado correctamente para poder gestionar el tráfico entrante hacia nuestra página web. Espero que haya sido de utilidad hacia todos. Un saludo.